El Economista Televisión. La segunda subasta de largo plazo para la adquisición de energía en el suministro básico por parte de la CFE que se realizará tendrá una participación de 60% de oferentes fotovoltaicos y el gobierno espera adjudicar potencia disponible en las 100 horas con mayor demanda del año, que atraerá incluso a generadores fósiles. César Emiliano Hernández, subsecretario de Electricidad, y Eduardo Meraz, director del SENACE, explicaron que la expectativa del gobierno será lograr inversiones de por lo menos $2,600 millones en las nuevas plantas en las que los privados comenzarán a operar a partir del 2019. Con ello, las 66 empresas precalificadas que presentaron 515 ofertas de venta con garantías de seriedad sumaron propuestas por 9,292 megawatts en potencia cuando el requerimiento fue de 1,483 megawatts para energía. La suma de las ofertas asciende a 104.4 millones de megawatts hora contra los 10.62 millones de megas requeridos, mientras que para los CEL la oferta conjunta fue de 105.8 millones de unidades cuando la demanda fue de 10.62 millones de certificados. Con información de Carol García, El Economista Televisión. El Economista Televisión.